A ver, Perseo, hijo, escucha. Yo era hija única, eso ya lo sabes. Mi padre siempre fue devoto de los oráculos. En Delfos gastaba el viejo avariento lo que no quería gastar en mí. Allá le advirtieron que tendría un nieto varón a manos del cual moriría. En cuanto regresó a palacio, me encerró con eunucos cuidándome día y noche. Después construyó una torre bruñida, tan alta que miraba yo pasar las grandes aves por debajo de mí. Era muy triste. Nada más él me visitaba todas las tardes. Me cuidaban dos viejas hediondas que cocinaban muy mal. Seis puertas de piedra cerraban sucesivamente las escaleras. Ahí me conoció tu padre. Yo pienso que me vio disfrazado de ave rapaz, porque una gran águila gris voló muchas veces. Después. Primero fue una nube, la nube más divina, erizada de rayos, estruendosa y cegadora. Y después, el aguacero tibio de oro líquido que me ceñía y me penetraba. Bueno, esos ya son detalles divinos. Estábamos hablando de tu abuelo. Desconfiaba ya de su torre porque le habían hablado de la aventura de Ícaro. Regresó de un viaje, entró de improviso y allí estabas tú, recién nacido. Las pobres viejas se desmayaron del susto. Una de ellas se orinó. Las mató enseguida. A ti y a mí nos metió en un cajón. Lo claveteó bien y nos tiró al mar. Sí, nos tiró al mar. Tu padre o las Nereidas han de haber intervenido. Yo no recuerdo nada. Solamente mi grito cuando nos lanzaron desde las rocas y después la confusión de agua en los oídos. Ahora, cuando mates a Acrisio, tu abuelo, serás heredero de Argos y te coronarán. Eso también lo dijeron los oráculos. Yo tuve una hija. Dánae se llamaba. Un oráculo me previno contra un posible hijo de ella. Tu nieto te dará muerte cuando sea mayor de edad, dijeron. Bueno, eso no me importó. La muerte llega siempre. De un modo o de otro, tocamos un momento en que ya no se toca nada. No importa cómo, puesto que eso sucede. Pues yo no deseaba casarla, ni que la pretendiera. La encerré en una torre, porque era grato saberla segura y limpia. Ahí la tuve, lejos de todo hombre. Yo era el único que en verdad, por razón natural, podía quererla. Todo fue inútil. Al regresar de un viaje la encontré recién parida, con pavor en los ojos y un hijo entre los brazos. La arrojé al mar. Ya los años embotaron mis sentimientos de entonces. Digo, Dánae. Y es como descubrir una historia muy turbia que le pasó a otro padre, a otro Acrisio. Y sin embargo, llámalo duda o curiosidad, todavía me preguntó quién fue el violador de Dánae.
quiere el padre de su hijo. Para eso quiero las voces de tu oráculo. Padre, no vengo del Tártaro a responderte, esa es la verdad. Si estuviera yo ahí, no me tomaría la molestia de presentarme. Duermo ahora con sobresaltado sueño en la isla Serifia, en el palacio de Polidecto. Si lo que esperas saber me lo hubieras preguntado entonces, tal vez no habrías cometido tu crimen. Ahora me complace escupirte la verdad en tus barbas renegridas de pintura y en tu cara llena de cosméticos. Te escupo también mi odio y espero que te consumas de rencor impotente y te conviertas en lo que siempre has sido, un viejo gomoso y decrépito, carcomido por pasiones hediondas. Hija, eres una perra. Lamento que vivas aún. Y así como te arrojé al mar, te arrojo ahora mi más profunda maldición. Tú sola te has perdido. Si no eres una farsa de estas gorgonas, si eres algo más que un golpe de teatro, voy a saberlo. Y entonces, la isla Serifia será arrasada. Mis naves de guerra sabrán cobrar su estupidez a tu amante Polidecto. Y tú volverás a las aguas de donde nunca debieron sacarte. Eres tan necio como siempre. Polidecto es solo mi amigo y protector. Mi único amante es Zeus Olímpico. Ya puedes mearte de la rabia y mesarte el pelo. Ya puedes reventar y salpicar los vientos de inmundicia cuando lo hagas. ¡Nada! Zeus, el padre de los dioses. Adiós. Lamento que nos vimos frente a frente y no tuve uñas que enterrarte en los ojos. Por ahora, soy una sombra, pero la profecía sigue en pie. Ya tendrás noticias de mi hijo. Claro que sabré algo del hijo de puta. Ya veremos lo que vale una profecía y si mi brazo no es capaz de invertirla. Dime su nombre y dónde está. Perseo de Serifos. Perseo de Serifos. ¿Nos puedes decir tu nombre? Hola, yo soy Mónica Guerrero. Soy actriz. Estudié en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Tuve una preparación previa también en CEDAR Frida Kahlo. Y también tengo una maestría en estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad. Okay. ¿Y cómo comenzó tu carrera como actriz? Mi carrera como actriz comenzó allá en el año de... creo que desde que tuve 11 años... tuve la fortuna de contar con un padre que siempre alimentó ese gusto por las artes escénicas. Siempre íbamos a conciertos y demás, pero mi deseo de querer hacer teatro se desbordó cuando vi Hamlet en el Teatro Hidalgo en la Ciudad de México y lo protagonizaba Rosenda Montero. Cuando yo vi ese montaje fue, yo quiero hacer eso. Muy bien, ¿y este personaje de Medusa, cómo fue para ti? Este personaje de Dánae en la obra de Medusa
fue un reto porque de principio el director no me llamó para hacer este personaje. Yo solamente iba a ser una de las gorgonas y también tenía el trabajo de la asistencia de dirección. Y tuvimos como tres actrices que llegaban al papel y de repente una por problemas personales no pudo concretar el proyecto con nosotros. Después llegó otra chica que también desertó, no recuerdo por qué, y ya era así como el director, como asistente tienes que buscar un suplente y demás, y de tantas corridas y demás. Yo me fui aprendiendo el texto, pero aparte encontré como un gusto muy particular por este personaje y me armé de valor y le dije al director, ya tengo a la actriz. Y me dijo, ¿quién es? Y yo lo voy a hacer. Y me dijo, no, y yo, sí, yo lo voy a hacer. Le dije, déjame audicionarlo y si te convence, lo hago, y si no, pues buscamos otra actriz. ¿Fue difícil para ti familiarizarte con el personaje? Con Danae, sí, al principio. Pero tengo todas esas referencias, ¿sabes? De una madre posesiva, sobreprotectora, que quiere que el cachorro salga, pero también tiene miedo, ¿no? Porque ya era mamá en ese entonces, entonces iba sorteando bien como las emociones de ese personaje. ¿Y qué te gustaría decirle a todos aquellos que se están iniciando en el teatro? Que el teatro es una forma de vida, no es un trabajo. Es levantarse todos los días pensando qué voy a hacer para seguir, ¿no?, en este camino. Si es mucha disciplina, si es dedicación, sí tienes que sacrificar cosas en algún momento, pero reditúa. La verdad, la experiencia en la escena es muy redituable. Y no se van a morir de hambre si saben cómo moverse aquí. Bien, ¿quisieras mandar un saludo para algún otro mensaje? Bueno, pues lo último que quiero decir es #nos vemos en el teatro.